Carmen de la Candelaria, monta Edwin Arbolino.
Gran esplendor, gran energía, pero en la pista de resonancia da un sonido diferente. Por momentos nosotros vemos que se remete un poquito y se extiende nuevamente y varía la medida de las batidas con sus miembros posteriores. Una yegua que pisa con gran fortaleza, pero allí marcó diferencia en la tonalidad del pino con respecto a las otras. La yegua número uno, una yegua extraordinaria que se sobra por las ganas, no tiene defectos. La yegua que simplemente dio esas ventajas en la pista de resonancia por su gran energía y por su exceso de brillo. Para esta yegua la cinta azul de primera finalista en este gran campeonato. La yegua número 4 es una yegua excelente. La cualidad para resaltar es la estabilidad y la naturalidad con la que se desplaza. Esta yegua se declara gran campeona reservada del paso de un colombiano. La yegua número 2. Hija de Dulce Sueño de Lusitania y Tormenta, abuelo materno, patrimonio del 8.